Hola amigos, el Sol comienza a transitar el día 20 por Acuario. Entramos en un momento muy decisivo para tomar, sobre todo, esas decisiones respecto a situaciones que nos habían tocado vivir y no nos estaban dejando avanzar en nuestra vida. Una cuadratura de Urano con Júpiter, Saturno y el Sol nos invitan a los cambios. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, los fuertes influjos que vais a recibir en estos días de Urano harán que os replanteéis muchas circunstancias que afectan a vuestra vida y que estabais notando que os estaban impidiendo avanzar en ellas. Será un momento en el que os vais a replantear el trabajo, pero también el modo de llevarlo a cabo. Serán unos días en el que os mostraréis tal cual sois, con una fuerte vitalidad, pero a la vez te va a dotar de un espíritu innovador. Nadie podrá contigo y va a salir esa fuerza innata con la que contáis los Aries, momento propicio para aquellos que estéis iniciando un negocio o un trabajo. Si estás pensando en cambiar de trabajo, de tu puesto, estos días resultarán muy importantes para llevarlo a cabo. Quizás para alguno de vosotros puede significar un traslado que a la larga va a resultar muy beneficioso para vuestra vida futura. La economía también va a ir mejorando. Donde vais a recibir una gran alegría será a nivel sentimental, sobre todo para aquellos que os encontréis sin pareja. Alguien va a entrar en vuestra vida. Para algunos va a ser por fin un deseo cumplido que llevabais mucho tiempo añorando. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, los buenos aspectos que recibís en estos días de Júpiter y Saturno os van a llevar a querer iniciar cambios que van a resultar muy afortunados para vosotros. Bien porque queréis dejar atrás algo que os estaba obstaculizando vuestra vida o porque queréis emprender nuevos proyectos. Lo que sí tenéis que ser cuidadosos a nivel de las relaciones, pues tenéis a Marte en tránsito por vuestra casa quinta y ello os puede complicar algo la vida. Podríais ser objeto de envidias o cualquier enemigo que se muestra como amigo que os va a traer pequeños desencuentros y traiciones. A nivel sentimental va a resultar unos días en el cual tengáis que tener cuidado, pues necesitaréis el apoyo total de vuestra pareja y en muchos casos esta no está de acuerdo con vuestra forma de actuar. Intentar tener una conversación profunda para que la situación mejore entre vosotros. En la economía podéis subir pequeños altibajos. Géminis, 22 de mayo al 22 de junio. Bueno, Géminis, un trígono de Júpiter y Saturno con vuestro signo hará que se produzcan en vuestra vida cambios bastante notables. Para algunos de vosotros va a tener que ver con vuestro trabajo, para otros simplemente porque deseáis encontrar otras vías donde descargar todas vuestras ideas y proyectos. Por fin se va a ver favorecido por el éxito todos vuestros sacrificios, sobre todo los esfuerzos que habéis realizado en el año anterior. A nivel de las relaciones, será una semana que va a venir marcada por vuestro carácter, pues os vais a notar cómo se hace más firme. Esa dualidad que os caracteriza y que muchas personas de vuestro entorno no saben a qué atenerse, y ello sí que os pone trabas a la hora de comunicaros con los demás, pues a veces es que no os entienden. Procurar ser claros y concisos. A nivel sentimental, va a llegar alguien a vuestra vida que os va a tocar el corazón y se va a convertir en una relación estable y duradera. Aunque os lleve a veces a dudar, al final vuestro corazón va a ser el que domine. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, Cáncer, el tránsito de Júpiter y Saturno por vuestra casa octava os va a llevar a importantes cambios que van a afectar a vuestra vida en general. Aunque en algunos momentos os surjan ciertas dudas sobre qué camino seguir, pero ello no debe impediros llevar a cabo esos cambios o nuevas iniciativas, ya que os van a llevar hacia el éxito. Aunque en muchos casos no sea fácil y tengáis que realizar un gran esfuerzo para llegar a vuestras metas. Se puede decir que todo lo que iniciéis o llevéis a cabo en este año os va a llevar al triunfo. Además, por favor, se van a cumplir vuestros sueños más íntimos. Para algunos puede tener que ver con el trabajo, pero para otros va a ser a nivel sentimental. A nivel económico notaréis cómo desaparecen los obstáculos y cómo por fin el dinero comienza a quedarse en vuestras manos. Como sois un signo muy familiar, gozaréis reuniendo a vuestros amigos y familia, aunque sea una pequeña fiesta. En salud, un poco de dieta os vendría muy bien. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, el tránsito de Júpiter y Saturno por vuestra casa séptima os va a ayudar a sacar adelante muchos de los proyectos o temas que tenéis pendientes, tanto si tienen que ver con el trabajo o con vuestra vida más particular. Además, el tránsito de Urano va a traer hacia vosotros cambios muy fuertes,
Poco a poco notaréis cómo la situación laboral y sobre todo la económica mejora. Buen momento si estáis pensando en realizar una compra importante. Puede ser una casa, por la que lleváis mucho tiempo ilusionados, o otro bien diferente. A nivel sentimental, aunque pueden surgir ciertos altibajos, que pueden ser a nivel de la pareja, va a ser algo transitorio. En realidad, todo lo que está sucediendo hará que mejore el entendimiento entre vosotros. Las relaciones de amistad os van a ayudar a abriros a una nueva perspectiva. De una reunión puede aparecer una oportunidad laboral muy importante. La suerte estará de vuestros lados. En salud, el estómago puede ser vuestra parte más débil. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, en estos días vais a notar cómo se avecinan movimientos en vuestra vida que, aunque os causen sorpresa, van a resultar muy esperanzadores, atrayendo la suerte hacia vosotros. El tránsito de Júpiter y Saturno por vuestra casa sexta, una casa que tiene que ver con las asociaciones, pero sobre todo con el trabajo, y vais a notar cómo todo avanza en positivo, aunque tendréis que hacer frente hacia cargas que vienen del pasado, pero vais a salir victoriosos de la situación. A nivel económico vais a recibir un dinero que ya estabais dando por perdido. Vuestras ganancias van a mejorar a lo largo de este año. A mediados de semana comenzaréis a recibir unos magníficos aspectos de Júpiter que os van a ayudar a resolver todas las cuestiones que se os presenten, donde vais a entrar en una etapa más sosegada y hasta vais a notar su influencia será en la economía, mejorando esta poco a poco. Lo vais a notar sobre todo aquellos que trabajéis por cuenta propia. En salud, intenta relajaros para que esta situación que estéis atravesando no os afecte. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, un fuerte trígono de Júpiter y Saturno con vuestro signo en la casa quinta os abren ante nuevas e importantes experiencias que tienen que ver con vuestro mundo laboral. Todo lo que iniciéis en estos días va a obtener su justa correspondencia. Harán que todo lo que os suceda sea para bien. Júpiter os seguirá protegiendo, mejorando todo lo que tenga que ver con el ámbito laboral. Entréis en una etapa muy positiva porque algunos puede tener que ver con el trabajo, pero por otros le va a afectar a nivel sentimental. Será más evidente para aquellos que ya tengáis pareja. Va a reinar la armonía y la comprensión entre vosotros, aunque a veces os gusta daros algún capricho, eso sí, moderaros un poco, hasta que veas que lo puedes realizar, pues si no podía descompensar un poquito tu cartera. A nivel de las relaciones os gustará rodearos de amigos y ello va a resultar muy agradable. Además os llenará de energía muy positiva. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, una fuerte oposición de Urano con vuestro signo os puede desestabilizar un poco durante estos días, aunque va a resultar algo pasajero, pero contéis además con el tránsito de Júpiter y Saturno por vuestra casa quinta, que os va a ayudar a que se potencien las relaciones en general. Por otro lado, tendréis una fuerte carga de energía, despertará en vosotros el afán por conquistar el mundo. Ha llegado el momento en que debéis plantearos cuáles son vuestros deseos y qué es lo que deseáis conseguir. Fijaros unas metas. A nivel económico tendréis entrada de dinero inesperada y a nivel sentimental será un momento en que vuestros sentimientos afloren de forma vehemente. Como vais a estar muy comunicativos, ello hará que vuestras relaciones en general con el entorno mejoren. Será a nivel de la pareja donde os tocará vivir unos momentos muy importantes. Os gustará gozar de su compañía y ello va a avivar el amor entre vosotros. El entendimiento estará asegurado. En salud, cuidaros un poco, pues a veces olvidáis haceros algún chequeo médico. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, los buenos aspectos que recibís de Júpiter y Saturno hacia vuestros signos os abren ante importantes cambios a nivel profesional y personal. Será una etapa donde tomaréis las decisiones que van a traer la suerte hacia vosotros. En estos días os vais a notar cargados de una gran fuerza interior que os llevará a realizar grandes cambios en todo lo que rodea. Algunos tendrán que ver con vuestro trabajo, pero donde más centraréis vuestros objetivos seréis en solucionar esos pequeños desajustes que estaban surgiendo a nivel de vuestra economía, deshaceros de aquellos gastos que considerabais superfluos y notaréis cómo esta mejora. A nivel sentimental, quizás muchos de los problemas que tenéis con vuestra pareja es por falta de entendimiento. Necesitáis hablar más y saber en lo que estáis fallando para que la armonía fluya y el amor también. En salud, aunque os encontréis un poquito bajos, es porque necesitáis cambiar un poquito la alimentación. Más fruta y vitaminas os van a venir muy bien. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, el Sol se encuentra en tránsito por vuestro signo
hasta el día 20. Debéis aprovechar al máximo estos últimos días para llevar a cabo todos esos cambios que deseáis dar a vuestra vida. Todo aquello que tengas pendiente, por favor, realízalo. Aunque en general eres una persona muy resolutiva, en estos días te puede costar un poquito más de trabajo de lo habitual, pero no te preocupes, pues gracias a la protección de Júpiter vas a saber guiarte y llevarlo por el camino adecuado. Además, va a obtener el éxito. Marte va a transitar por tu casa sexta, recibirás toda su energía. Nadie va a poder contigo en todo lo que lleves a cabo. Donde vais a notar que la situación mejora será a nivel de la economía. Hasta podréis daros algún que otro capricho, por ejemplo, ese viaje que os apetece tanto o una salida a algún centro termal. En lo sentimental os sentiréis con ganas de compartir vuestras experiencias, tanto con la pareja como con la familia. La comunicación entre vosotros va a mejorar. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, el Sol comienza a transitar por vuestros signos, convierte en el signo estrella por excelencia. Además del tránsito del Sol, contáis con el de Mercurio, Júpiter y Saturno, que os convierten en la estrella del horóscopo, momento donde brillaréis con una luz muy especial y empezaréis a notar el influjo positivo de estos planetas, sobre todo a nivel laboral, resolviendo de forma favorable las cuestiones que os atormentaban. Pero será en el amor donde os toque vivir unos grandes momentos de felicidad, no solo los que estéis en pareja, sino también aquellos que os encontréis solos. Alguien está a punto de entrar en vuestra vida y se va a convertir en un pilar muy importante. Además, destacaréis por el fuerte empuje y liderazgo que ostentáis en vuestro carácter, y eso os va a venir muy bien, pues unido a una fuerte creatividad, os va a ayudar a conseguir una mejora a nivel laboral. Os ofrecerán un puesto con más responsabilidad y mejor remunerado. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, esta semana va a resultar para vosotros un poquito controvertida. Por un lado, desearéis dar cambios a vuestra vida, que aunque al principio os asusten un poco, será para bien. Os sentiréis con unas ganas inmensas de dar un giro en general. Los buenos aspectos que recibiréis de Júpiter os ayudarán a que la situación mejore, recibiendo un fuerte impulso que va a afectar sobre todo a vuestra economía. Sentiréis que todo se va solucionando y ello os lleva a sentiros más tranquilos, con ganas y alegría. A nivel de las relaciones, quizás os toque meditar sobre vuestras actuaciones y ello os lleva a reflexionar mucho de lo que os ha tocado vivir con la familia y los amigos, resultando muy favorable para vosotros de cara al futuro. Será esa enseñanza que os tenía reservada la vida, el karma, esa luz, la tranquilidad, será vuestra mejor cura. Bueno, solamente me queda felicitar a todos los Capricornio y Acuario y suerte para todos en general.